En 1912, los arquitectos Emilio Hack y Vicente Colmeña construyeron la Casa Museón en Avenida Callao y Sarmiento, una de las esquinas más representativas del centro porteño en aquella época. El edificio, que durante muchos años fue ocupado por el Bazar Dos Mundos, se destaca por sus vidrieras curvas, todo un logro de las nuevas técnicas que proponía el Art Nouveau. El edificio que la gente conoce como el Bazar Dos Mundos y que no fue construido por el Bazar, ni es más el Bazar, es uno de los edificios valiosos de Buenos Aires, es uno de los edificios olvidados y es un edificio que no se puede ver hoy como lo era en su origen y como lo fue en su plenitud. Sin embargo, es uno de los edificios que vale la pena tener en cuenta. Se puede señalar como un edificio que es uno de los referentes de un proceso de cambio dentro de la arquitectura de Buenos Aires. Cambio en el aspecto estético, pero también cambio en el aspecto, llamémosle, social de la ciudad de Buenos Aires. No solo por su estilo arquitectónico, por sus formas arquitectónicas, sino también por la tecnología con la cual está realizado y por el sentido de uso, por el programa funcional. Es un edificio inimaginable 30 años antes en la ciudad de Buenos Aires. Las celebraciones por el centenario fueron fiel reflejo de lo que se vivía en Buenos Aires a principios del siglo XX. La Argentina empezaba a cosechar los dividendos del modelo agroexportador y Buenos Aires se constituía en una gran capital a imagen y semejanza de los grandes centros europeos. La fuerza y también el dinero que aportaban las masas de inmigrantes empezaron a cambiar el perfil de la ciudad. Esos cambios se produjeron también en los edificios, que empezaron a construirse con las formas y las tecnologías que proponía el Art Nouveau, la corriente de moda en ese momento en Europa. El Art Nouveau surgió en Europa obedeciendo a diferentes causas. En principio era la intención de renovar la arquitectura, fundamentalmente las formas arquitectónicas y fundamentalmente la ornamentación arquitectónica, los lenguajes, que habían estado hasta ese momento muy vinculados a lo que se llamó el eclecticismo, que venía del academicismo, transformado, en fin, a través de un formalismo que se había quedado un tanto estéril ya hacia fines del siglo XIX. Entonces había una intención de renovar formalmente a la arquitectura. Eso surge en diferentes puntos de Europa y con distintas respuestas formales. Por ejemplo, el Art Nouveau francés y belga, ¿no? El de Víctor Horta o, por ejemplo, el de otros franceses que trabajaban fundamentalmente la decoración, como ya dijimos, en forma de una geometría muy libre, hasta un poco vinculada con una especie de floración, ¿no? muy así lo vegetal, trepando por las paredes, flores, muy floreal. En Italia también se dio y se llamó floreale, también ese movimiento. Pero en otros lugares fue un tanto distinto, surgió en Barcelona, en Cataluña, lo que se llamó el modernismo, que también es muy, muy adornado, sí, pero con otra forma, por ejemplo, incorporando mucho el color
y los revestimientos de distintas texturas que hacía que los académicos tradicionales se horrorizaran lo que consideraban un verdadero mamarracho por esa asociación tan fuera de cualquier lógica, decían. En Viena pasó lo mismo y se llamó la secesión vienesa. También ocurrió en Inglaterra con la escuela de Glasgow. Pero hay otro motivo más. En realidad había un interés en transformar a la obra de arquitectura en una obra de arte total. Hasta ese momento los arquitectos se preocupaban fundamentalmente de diseñar la obra en sí, pero todos los detalles, por ejemplo, el Art Nouveau quiso renovar totalmente todos los detalles de la obra, desde los herrajes, los vitrales, incorporando también un nuevo lenguaje, es decir, el diseño tomó mucha importancia. La Casa Museón, o Bazar Dos Mundos, ubicada en Sarmiento y Callao, para 1912, cuando se inaugura, es un lugar, es el centro. Corrientes empieza a ser la avenida moderna que va a plantear, digamos, que va a plantear ese cambio de modernidad en Buenos Aires. Está el Congreso a unas cuadras, está el desplazamiento que se venía produciendo ya desde hacía bastante tiempo, desde fines del siglo XIX, del centro hacia el norte. Por lo cual, que Museón decida poner ahí una tienda a la manera de las grandes tiendas parisinas, es absolutamente razonable y lógico. Y el hecho de estar sobre una avenida como Callao, una avenida ancha, le permite incluso desarrollar la tipología arquitectónica de esas grandes vidrieras que van a cubrir y que van a armar toda la fachada del edificio como si fuese una única vidriera. El edificio fue construido como sede de una, entre comillas, gran tienda. Gran tienda que no era tan grande comparada con Harrods o Gatti Chávez, pero es lo que podríamos llamar el programa funcional de la gran tienda. El negocio originariamente era del rubro de indumentaria, podríamos decir sastrería, sombrererías, también rubros como perfumería estaban incluidos dentro de lo que era la oferta comercial de la Casa Museón, una firma que desaparece no mucho tiempo después y que fue la constructora, el cliente del edificio. Esto significa que era un edificio básicamente de plantas libres y de una fachada que tiene el carácter de un edificio comercial. Esto significa que hay una gran diferenciación con los edificios residenciales. Lo vemos por el tipo de ventanas. Son ventanas de 12 metros de altura, es decir, estamos hablando de paños muy transparentes, y esto era propio de los típicos edificios comerciales, tanto de la ciudad de París como de la ciudad de Chicago, como de la ciudad de Buenos Aires. Casa Museón tal vez es uno de los edificios más significativos de este periodo, porque no solamente está forzando el uso de la tecnología, el uso del vidrio, tiene unos vidrios, un sistema de cristalerías muy interesantes, a la función que tiene a transformar ese edificio en una especie de gran vidriera y a su vez a introducir a esa ciudad que está cambiando, esa ciudad moderna, nerviosa, dentro del edificio. Y lo que hace es una especie de división en capas en las cuales van apareciendo sucesivamente lo que podríamos llamar el estilo Art Nouveau por un lado y el estilo francés historicista por el otro. Lo que hace Huché, el arquitecto, es combinar muy sabiamente estas dos formas. Entonces, las marquesinas correspondientes a la planta baja tienen un arraigo muy fuerte con el Art Nouveau, representa mucho esa opción del Art Nouveau como un tema de diseño que excede lo arquitectónico y que se vincula muy rápidamente con los grandes magazines franceses. Lo mismo sucede en los pisos que corresponden a los salones de ventas, que tienen estas vidrieras que acristalan prácticamente toda la fachada del edificio. Después de un gran balcón corrido que toma prácticamente se transforma en una cornisa que toma todo el perímetro del edificio, se transforma, se hace un edificio mucho más sereno, con algunos elementos propios de la arquitectura historicista francesa, con la mansarda, con el coronamiento, que de alguna manera van a poner esa especie de
cerramiento, de seriedad, de tradicionalidad, que dosifica también con la modernidad entonces de los pisos destinados al uso público de la Casa Moción. Uno de los valores que tiene este edificio es la escalera, que tiene un gran valor arquitectónico, tal es así que de la Universidad de La Plata, de arquitectura, mandaban los alumnos a dibujarla. Entonces tenemos pila de alumnos sentados acá abajo, todos los años dibujando esta escalera que tiene todavía en bronce el símbolo de la Casa Moción, que fue su primer propietaria. Es una escalera que además está colgada con unos perfiles de hierro y arriba terminaba en un gran remate, en un aire y luz, con un gran vitro que daba luz sobre este sector. Sobre este eje de simetría que parte desde la entrada, en la otra punta se ubica la escalera, que tal vez sea el elemento más importante del interior del edificio, una escalera que obviamente debe ser atractiva para llevar a los usuarios del edificio a los pisos superiores. Esta escalera es una escalera escultórica, obviamente, donde con materiales muy ricos, se curva con mucha fuerza y muy, muy claramente diseñada, un diseño muy cristalino, podemos decir. En ese espacio interior, la escalera aparece como un elemento muy cristalino, muy escultórico, y que obviamente responde muy bien a las necesidades del edificio. La versatilidad de los nuevos materiales aplicados a la arquitectura, como el hierro y el vidrio, fue fundamental para materializar las formas características del Art Nouveau y su obsesión por los detalles decorativos. Si bien Buenos Aires ya contaba con cierta tradición en herrería desde la época de la colonia, la llegada del Art Nouveau le dio un fuerte protagonismo al hierro, que pasó a ser parte de la ornamentación de fachadas y balcones, como en el caso del Bazar Dos Mundos. Lo cierto es que durante mucho tiempo los arquitectos no dispusieron de una tecnología que les permitiera hacer grandes ventanas y siempre soñaron con ellas. En el Renacimiento, de algún modo, con ingenio, arquitectos como Palladio lograron que sus edificios fueran un poco más abiertos. Pero esta especie de maldición bíblica llegó hasta el siglo XIX, cuando, gracias a la utilización del hierro, fue posible construir columnas y vigas mucho más delgadas y resistentes de las que se podían construir con piedra o de los arcos de ladrillo. De modo que el hierro vino a cambiar la arquitectura porque los arquitectos encontraron en esos materiales la posibilidad de realizar sueños. Y de algún modo esto tomó forma arquitectónica más precisa en la época del Art Nouveau. Y este edificio documenta muy bien ese sueño logrado. Pero no solo el hierro es clave en todo esto, sino también el vidrio. Estos paños enormes de vidrio se pudieron lograr definitivamente en la arquitectura cuando, en vez de fundirse el vidrio y moldeárselo sobre unas camas sólidas, como unos moldes sólidos, se los moldearon sobre agua, el vidrio flotante, que tenía una transparencia, una homogeneidad nueva, y esto permitió una enorme libertad para hacer enormes paños de vidrio. Y eso es lo que nosotros podemos ver todavía hoy en el edificio del Bazar Dos Mundos. En la planta baja, esos enormes vidrios redondeados, curvados, eran una novedad tecnológica que permitía una libertad espacial inusitada. De modo que ahí sí podemos decir, este edificio no es solo superficialmente Art Nouveau, no es solo decorativamente Art Nouveau, sino que pertenece al espíritu tecnológico de fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en donde la arquitectura logra dominar materiales nuevos para ponerlos al servicio de los sueños. Buenos Aires era, efectivamente, una ciudad donde los sueños podían concretarse. No solo los de los arquitectos como Emilio Hack y Vicente Colmeña, sino también los de los inmigrantes como Roger Ballet, quien se convertiría en dueño del edificio y lo haría famoso como sede del Bazar Dos Mundos. La Casa Moción, que fue la comitente del edificio, no duró mucho tiempo allí y
después se estableció otra empresa, el Bazar Dos Mundos, y la gente en general recuerda a ese edificio como la sede más importante del Bazar Dos Mundos. El Bazar Dos Mundos fue fundado por un inmigrante español. Pero qué inmigrante, José Roger Valé, que había nacido en Barcelona y que tiene una historia realmente apasionante. En este edificio fue una de las sucursales que mi padre tuvo durante los años de vida de él. El edificio es del principio de siglo, pertenecía a una señora francesa de nombre Musion. Y mi padre en el año 38 lo alquiló para poner en los primeros pisos venta de bazar. Y acá, cuando él alquiló, acá había una famosa peluquería que se llamaba Casa Musión. Y en los pisos más altos había un hotel alojamiento, entre comillas. Cuando mi padre alquiló en 1938 el edificio, ocupó los pisos, que no recuerdo si serían dos o tres, para el bazar. Y lógicamente el hotel cambió de categoría, siendo un hotel familiar. En el año 1953, papá compró el edificio y lo adaptó al bazar y desapareció el hotel, convirtiéndose todo en venta de mercadería. Roger Valé era hijo de un comerciante, no era gente de mucho dinero, sino más bien gente pobre en Barcelona, y el chico no pudo estudiar. Y ya a los 11 años estaba dedicado al comercio, con bastante éxito, porque el padre le pidió que vendiera unas velas y consiguió un entierro y vendió todas las velas en un solo día, de modo que mostró su gran capacidad como comerciante a los 11 años de edad. Pero siendo muy jovencito, hizo un viaje y vino primero a Montevideo e inmediatamente a la Argentina y se hizo solo en el comercio como típico self-made man. Este tema es un tema clave para entender la historia del Bazar Dos Mundos. Roger Valé era un hombre con un profundo sentido del comercio, un intuitivo, pero también estaba instalado en la Argentina, en Buenos Aires, en un momento muy especial. Buenos Aires había recibido ya una enorme cantidad de inmigrantes y esos inmigrantes estaban empezando a equipar sus casas. De modo que al fundar él un bazar, primero tenía el nombre de Bazar Mundial y después el Bazar Dos Mundos. Los dos mundos eran España y la Argentina, sus dos mundos. Él acertó en vender productos baratos e importar productos baratos para esa clase media en ascenso. Fue un empresario muy particular porque en los momentos de crisis subía los salarios de su personal para que su personal no soportara la crisis. De modo que logró también una gran confianza de su propio personal que se asociaba en sus emprendimientos. Y cuando él, que no había tenido instrucción y él que no había tenido las posibilidades de progresar más que con su propio esfuerzo, llegó a hacer una cantidad de dinero muy importante, se dedicó en gran parte a la filantropía. El recuerdo de este edificio es que realmente me apasionaba porque me parecía tan misterioso por su construcción, esos vidrios bombé, esta escalera maravillosa, y a mí me encantaba venir con mis padres para tirarme así, ¿no? Por las barandas, y me apasionaba también. Yo soy fotógrafo, por lo cual he fotografiado bastante este edificio y en algunas exposiciones que he hecho en el exterior fueron expuestas. Así que bueno, realmente recuerdos muy lindos tengo de aquí. Los usos del edificio fueron cambiando a través de los años y debido a una insuficiente protección patrimonial, lamentablemente la planta baja fue modificada y se perdieron muchos detalles de ornamentación de la fachada. En 2003, la empresa Leguizamón, Escurra y Asociados encargó la restauración de ornamentos y cubiertas similpiedra con la supervisión del gobierno de la ciudad. El
el edificio ha perdido, es decir, alguien se la ha sacado, la ornamentación aplicada que tenía, lo cual es un crimen arquitectónico, pero irremediable en este momento. El hecho es que tenía una carga de ornamentación metálica aplicada a la estructura de la fachada, muy notable, era inconfundiblemente Arnoux, pero por suerte conserva los grandes ventanales y conserva la estructura metálica de la fachada, que es un elemento clave. Con el arquitecto Dubourg se hizo una remodelación muy importante adaptándolo a un nuevo proyecto que era convertir esto en piso de oficinas. Participé como representante de la familia durante la remodelación y ahí descubrimos cosas muy interesantes como las paredes que están hechas todas con ladrillos franceses importados, silicocalcáreos, los perfiles de hierro que se ven están todos construidos con los sellos de talleres Bacena, los famosos de la Semana Trágica de principio de siglo. También ayudó mucho el arquitecto Peña de la Ciudad de Buenos Aires en la preservación, donde nos permitió cerrar los patios de Liluz para poner más metros de oficinas a cambio de mantener la estructura externa del edificio y mantener su valor edilicio, sobre todo en el Art Nouveau, que es lo que posee. Con el arquitecto Escurra refaccionamos todo lo que fue del primer piso hasta la mansarda. Y luego, posteriormente, con otro grupo de arquitectos también restauradores, hicimos todo lo que fue la mansarda y la cúpula. Lo que me quedó muy marcado y aprendí, porque yo no soy experto en restauración, justamente, fue el arreglo de los vidrios bombé y lo que llamamos las capotitas, con las que terminan esos vidrios de tres pisos, que a falta de poder tener hoy en día alguien que trabajara en vitro, muy complicado para hacer, se hizo todo con moldes de plástico, pero imitando exactamente el dibujo que tenía el vitro original. Lo mismo que con técnicas de teatro, el arquitecto Escurra imitó molduras y todas las piezas externas que adornan la fachada, cuyos moldes todavía nosotros conservamos para el día de mañana se puedan utilizar. Y en la mansarda se consiguieron pizarras originales y se fueron adaptando todas las piezas para reponer la totalidad en su material original, lo que también es de un valor restaurativo importante. Aunque para muchos es apenas una esquina comercial del centro porteño, el edificio del ex Bazar Dos Mundos es un raro ejemplo del Art Nouveau, que en su época fue algo así como el antecedente de los actuales shoppings. Todos estos edificios evidentemente requieren un mantenimiento muy especial, requieren en el momento de cambiar piezas, digamos, costos que a veces no pueden permitirse los propietarios, pero estamos hablando de una ciudad que tuvo un Art Nouveau, para hablar en términos generales, una arquitectura de esa época muy vasta que vale la pena conservar. De tal manera que habría que pensar no solo en las piezas que se colocan al lado de edificios como este, y que se correspondan en líneas generales, sino también en lo que significa el cuidado del propio edificio en la cara, la fachada, la parte que la ciudad ve. Evidentemente, estos grandes salones de exposición tenían un tratamiento, tenían una forma de ser que deben ser conservados. Aunque actualmente funciona como edificio de oficinas, con un comercio en la planta baja, la Casa Museón o Bazar Dos Mundos fue una de las grandes tiendas que, como Harrods o Gatti Chávez, marcó un momento estelar en Buenos Aires. Lamentablemente, hoy sus vidrieras curvas no funcionan como tales. Tapadas por grandes cortinados, esperan que alguien vuelva a descubrirlas. Thank you.
Thank you.